Sabuti es un área ubicada en el norte de Botswana, área que ha sido protagonista por sus famosos leones, al igual que sus batallas entre leones y hienas. Estos leones también son reconocidos por ser grandes cazadores. Y cuando llega la época de sequía, suena recurrida a cazar elefantes y se manifiesta un gran espectáculo para la supervivencia. Actualmente, Sabuti está dominado por el león Sekekame y su hermano. También están sus hijos, que están buscando establecerse. Claro, aparte de los machos del norte, que ya dominan desde hace un tiempo. Pero retrocediendo un par de décadas atrás, había una coalición de dos machos que pasarían a ser reconocidos por su famoso documental, pero más serían recordados por su ferocidad de uno de los hermanos a matar innumerables hienas. Ese león era y es conocido como Intuai Dumela, que es el león que principalmente se llevó la atención en el documental. Intuai Dumela tenía un tamaño considerable, al igual que su hermano, superaban en tamaños a otros leones reconocidos, así como a Lomapos o Magin Gilane. Imagínense a Intuai Dumela cazando un búfalo, sería una gran batalla de titanes. Cuando iniciaba la década de los 90, una coalición de leones entró en Sabuti. La pelea se desató lejos del territorio habitual de los dos hermanos. Los rugidos comenzaron y la dinámica de leones en Sabuti cambiaría por un largo tiempo. Los dos machos dominantes perdieron la batalla, la manada Mahome empezó a perder miembros, los cachorros empezaron a desaparecer uno por uno. Intuai Dumela y Mandebu se marcharon hacia el norte en busca de un nuevo territorio. Los dos hermanos entraron en un área de caza autorizada por el gobierno.
Esto causó la muerte de los dos leones. A continuación, les expresaré unas palabras que expresó Derek Jouwer en su libro titulado Cazando con la Luna, los leones de Sabuti. Sé que donde quiera que cuelgue la piel de Intuadumela, en una pared en algún lugar de los Estados Unidos, quizá los nuevos propietarios no tienen ni idea de la vida que vivió este león, las peleas con leones, la batalla con elefantes y búfalos, y por supuesto, su venganza nocturna contra las hienas.